¿Qué tal? Bienvenidos nuestro público de secundarias técnicas, un programa más de nuestros alumnos. Y hoy es un día muy especial porque estamos con unos chicos que nos hacen sentir muy orgullosos de todo lo que hacemos, de todo lo que somos. Y ellos son algunos, no todos, por supuesto, integrantes de la banda de música de la Escuela Secundaria Técnica número 31. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos. Hola. Hola. Bien, buenas tardes, buenos días. Estamos en internet, en YouTube, y ya saben que ahí todos pues, entramos a la hora que queremos, ¿no? Y qué bueno que pudieron venir. Primeramente, qué bueno que están por aquí. Quisiera conocer sus nombres. Empezamos por aquí, señor. Diego. Diego. Miranda. Miranda. Abraham. Y Valeria. Y Andrea. Miranda, Abraham. Valeria. Valeria. Y Andrea. Y Andrea. Perfecto. Pues bienvenidos una vez más. Gracias, ¿eh? Estamos muy contentos. Cuéntenos un poco. A ver, tengo aquí unas preguntas para ustedes. Primero, ¿alguien sabe qué tan grande en el sentido de edad es la banda a la que pertenece? La banda tiene aproximadamente 40, 43 años. Como empezó su programa, por así decirlo, en 1976. ¡Wow! O sea que es del siglo pasado. Sí. Pertenecen a una banda que trascendió los siglos, ¿no? Bien, bueno, pues ya que sabemos de la banda de música de la Escuela Secundaria Técnica número 31 es muy famosa porque siempre nos pone en el mejor lugar en todos los eventos a los que ha ido. ¿Alguien de ustedes me podría hablar de algún evento anterior? ¿Cómo les fue? ¿Dónde fue? Anteriormente, hace 2 años, fue Carlos Vives a la escuela por parte de la Fundación Latin Grammy a donar instrumentos a la escuela, a la banda de música. Eso fue impresionante. Carlos Vive, bueno, un enorme compositor. Exacto. Y pues alguien al que, pues, ¿a ustedes les gusta su música de él? Sí. De repente. Es caribeña, ¿no? Es muy buena. Vallenato sobre todo. Va a haber oportunidad porque la banda nos va a visitar muchas veces, yo espero, aquí está su director musical, de enterarnos de más, ¿no? Pero por lo pronto vamos a hablar de ustedes, chicos. A ver, ¿qué instrumento tocan? ¿Andrea? Yo toco saxofón alto. Ajá. ¿Qué es alto porque es más alto o por qué? No, es más... Cuéntanos. Es más pequeño que los demás saxofones, como el tenor o el barítono, o el soprano también. Oh, wow, o sea, ¿hay 4 o 5 tipos de saxofones? Sí. Ay, por favor, no se emocionen. ¿Andrea? Aproximadamente creo que hay 4 tipos de saxofones. 4 o 5, decían por ahí. Bien. ¿Por favor? También toco un alto. Oh, bien. Son compañeras de saxofón. Sí. ¿Son como Lisa Simpson? ¿Se sienten un poco? Pues, yo sí, dice por allá. Realmente es muy bonito el instrumento, el saxofón. Sí, tiene un muy bonito sonido y pues si lo sabes tocar, se escucha bien. Súper bien, sí. ¿Es el alto es el más famoso, el que casi siempre vemos todos en la televisión? Sí. Sí. Él sabe. ¿Tú? Yo trombón. ¿El trombón? El que tiene la varita. Exacto, y ese solo hay uno. No hay... Alto, medio, bajo, morado, azul. No recuerdo sus nombres, pero hay diferentes tipos. Creo que hay uno que tiene pistones. ¿Y tú, el tuyo no tiene pistones? No. Es la pura varilla. Bien. ¿Señorita? Yo también toco saxofón alto junto con ella. ¡Oh, wow! Tenemos un tío de saxofonistas. Bien. Es muy bonito el saxofón, sí, he de insistir. ¿Señor? Yo toco el saxofón barítono, que es uno de los saxofones más graves que hay. Está afinado en mi bemol y está en clave de sol. Entonces, bueno, para los que saben de música entenderán que eso es un sonido mucho más grave, o sea, como cuando pasan los camiones. Más grave que los saxofones altos. Ah, ok, bien. Sí. ¿Cuántos instrumentos hay en la banda?
¿Quién dice yo? ¿En clasificación o en...? En total, en su banda de ustedes. O sea, alumno. Sí, básicamente, es un alumno por instrumento. No, bien. No. Hay como 74. De tercero, ¿no? De tercero. De tercero, ¿no? O sea, ¿son como una sinfónica o una filarmónica? Sí. Sí, ¿no? Técnicamente tienen todo, tienen timbales. Sí, hay clarinete, hay flauta, hay saxofones, oboe. Hay trompetas. ¿No es ese grandote oboe, se llama? No. ¿Estaría bien tener un oboe? Sí. ¿Sí, no? Supongo que sí, profesor. No coincide mucho con... ¿Por qué? Con la... Es más bien para la orquesta sinfónica, la de los violines y eso. Ok, o sea, entonces ustedes no son uno. Dice el profe que, no coinciden. De viento, somos de viento. Solo son bandas. Bando de guerra. Sí, no. No de guerra. No. No. Más como de música, pero somos instrumentos de viento. Es similar como una sinfonía. Debería pasar el profesor aquí acompañándonos un poco para... Adelante, profe. Bueno, ya llegó el profesor. Entonces nos decía, profesor, yo caía en una discrepancia, en una controversia sobre sinfónicas, filarmónicas, banda de música. Sí, en realidad la sinfónica está construida con violines, básicamente, y sí tiene instrumentos madera, instrumentos metales, pero es lo que vemos en una orquesta sinfónica, siempre hay dos violines. Oh. Esto es lo que es la antesala de una banda sinfónica. Oh. O sea, si ellos continuaran con más estudios, pues ya sería lo que es una banda sinfónica. En realidad, haz de cuenta que es una banda sinfónica, pero a nivel estudiantil. Oh, bien. La única diferencia es que si yo les pongo una obra sinfónica, entonces sí ya puedo decir banda sinfónica. Ah, ok. También es por autor, ¿no? Así. Podríamos decir que sí. Se utiliza más el esquema de banda de música. ¿Por qué? Porque si, el tipo de música que tocamos es más alegre, con más movimientos. Ellos pueden tener hasta movimientos con una marching band, como las bandas de Estados Unidos que están en los estadios. Pueden hacer todo eso. Practicándolo se puede. ¿Ya lo han hecho ustedes? Tenemos movimientos estáticos. Okay. Y en otras generaciones sí hemos hecho en estadios, hemos hecho en desfiles. Sí, se han hecho muchísimas variantes. Muchísimas. ¿Y con esta generación? Nada más estáticos y tiene movimientos. ¿Y no tienen planeado? Pues si nos piden, claro que sí. Pueden ver muchas cosas en YouTube. Claro. Tenemos un concierto muy bonito de Disney, el último que hicimos. ¿Sí? Está todo grabado, ustedes nos hicieron claro, favor de... Claro, claro. Sí, lo pueden ver en el canal. En el canal está increíble porque llevamos personajes de Disney, fue La Sirenita, Sebastián, La Bella y la Bestia, El Rey León. Entonces tocamos la música de Disney y salían los personajes al escenario. Oh, wow. O sea, fue todo un espectáculo. Estuvo muy genial. Son una banda de... multifacética. Sí, y como ellos te decían, tienen 72, 73 de tercero y yo creo que son como 100 de segundo, ¿no? Sí, aproximadamente. O sea que para, como tú decías, una banda monumental, pues sí, para mayo del año que entra va a ser un bandón. Sí, casi 180 en cinesios. O sea, la infraestructura ha rebasado un poquito todo el espacio que tenemos. Pero hay muchas ganas de hacer las cosas, mucho apoyo de las autoridades y vamos a hacer algo increíble porque ya tener 180 en un escenario no es eso cualquier sí, cosa. Eso sí, no es cualquier cosa. Podría hablarse de una de las bandas más grandes de México, si no nos equivocamos. Una de las más grandes. Pues son 180 músicos ahí tocando al mismo tiempo. Y ¿no? todos estudiantes. Orgullosos. Y aprendieron desde cero. Sí, desde cero. Sí. Nadie de ustedes sabía música antes de entrar. Todo desde primero les empezamos a enseñar. Wow, es hermoso realmente, es hermoso lo que hacemos. Sigamos adelante. Bueno, dado que somos tan grandes, tan hermosos, digo hermosos porque la música es hermosa, yo estoy seguro que tenemos muchos premios. Profesor, chicos, háblenos de alguno de esos premios, por favor. Te voy a comentar algo de las primeras épocas que ellos no les tocó vivir. Yo soy de la primera generación, o sea, de alumno. O sea, usted tocó, fue como ellos. Sí, yo a los 12 años estaba en un salón y llegó un maestro que se llamaba el profesor Emilio Metello, que era el director de aquella época. Dijo, muchachos, vamos a hacer una banda de música, ellos son los maestros, ¿quién quiere entrar?
dije, bueno, pues yo, pues yo, pues obviamente, yo quiero entrar. Y de ahí empezó un cambio en toda mi vida. Y ha habido muchos premios por parte de... En aquellas épocas venían muchas universidades de Estados Unidos a la escuela. Y venían, por ejemplo, al kiosco de Bellas Artes, de la Alameda, perdón. Uh-huh. Y hacían muchas actividades culturales de intercambio. En aquella época nosotros pudimos ir a tocar a los jardines de la Casa Blanca. Oh, wow. Existe un documento en el cual se hace constancia de la participación de la banda el 4 de julio en los jardines de la Casa Blanca y firmado por el presidente de aquella época, Ronald Reagan. Oh, Ronald Reagan. Yo tuve la suerte de dirigir la banda en aquella ocasión. Yo tenía 17 años en aquella ocasión. Wow. O sea, no fue el director de la banda por circunstancias de visa y eso. Oh. Me tocó a mí dirigir. Ese es uno de los premios más, diríamos, yo diría el más fuerte que puede tener. Pues tocar en la Casa Blanca, ¿no? Sí, tenemos reconocimientos de la presidencia de aquí, de la República, de Gobernación, de la Secretaría de Educación Pública, el último que mencionaba uno de nuestros alumnos, de los Latin Grammy. Eso fue muy, muy significativo. Latin Grammy, wow. Sí, fue muy, muy significativo porque vinieron, vieron nuestro trabajo y dijeron, pues nos dieron $20,000 que los transformamos en instrumentos. Por supuesto. Y aparte, pues vino Carlos Vives, dio un concierto enorme y tocamos con él uno de sus números principales, que es La Bicicleta. O sea, él wow. cantó. ¿Ustedes? Sí, 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 él cantó La Bicicleta y ellos tocaron. Pero ellos. Exactamente. Sí, 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 wow. Sí, sí, sí. ¿Todos sí, estuvieron sí, ese día? Sí, 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 sí. O sea, no hay nadie que diga, no, yo no fui. No, me enfermé. Qué bueno, felicidades. Sí, entonces, es siempre hay diferentes actividades muy, muy, muy loables. Sí, por supuesto, es un orgullo. Ellos están entregados totalmente a poder trabajar, porque ahora, aunque no lo creas, pues... Nada más está un maestro, estoy yo, está la maestra, uh-huh. Somos dos maestros, o está Toño, que también nos ayuda. Saludamos a Toño. Pásale, Toño. Y hay mucho... Salúdanos. Y hay mucho... y me refiero a la situación de poder trabajar, porque es difícil trabajar con 80 que tienen un instrumento y tú nada más estás hablando. Impresionante. Sí. Y ahora con 180, pues... O sea, sí es cierto, los directores musicales tienen que hacer que sus músicos hablen con música, pero se dirigen a ellos con palabras. Exacto. Sí, es muy interesante pensar en esa dicotomía, ¿no? Bueno, tengo aquí algunos otros tópicos sobre viajes. Bueno, ya en 1986 fue, cuando fueron a la 81. Perdónenme. Pero algunos otros más recientes. Sí, ha habido muchos ya en el 2005, 2006, 8, 10. ¿Los lugares? La República Mexicana. Todavía. Chihuahua, Puebla, Veracruz. Ha habido muchos de que se hacían actividades ahorita, eran actividades deportivas y actividades académicas. Entonces la banda iba como en representación de este sector. Y ya ahí pues... Como la banda de la comitiva, ¿no? Pues eran enormes porque eran hasta en estadios enormes. Recuerdo el de Chihuahua del 2005, fue una cosa gigantesca. Sí, bien. Sí. ¿Algún viaje en puerta? Pues ahorita no, nada más tenemos algo para, vamos a ir a Mixquic. ¿A Mixquic? Pero abiertos a cualquier invitación que nos hagan, ¿eh? Por supuesto, por favor. Definitiva, cualquier invitación, estamos abiertos. Claro, claro. ¿Usted joven, Toño? Antonio. ¿Usted es director también o...? Soy maestro. ¿Es maestro adjunto? Adjunto. Bien, perfecto. Bueno, pues bienvenido. Gracias, gracias. Excelente trabajo. Muchas gracias por la invitación. Sí, muy contentos. ¿Viajes a futuro? ¿Algún viaje? Bueno, el de Mixqui, por supuesto. ¿Y alguno más? Todavía no. Pues ahorita no. Estamos abiertos para... Por favor. De repente llegan las invitaciones de algún estado o de alguna... autoridad y se organiza y va, vamos. Por supuesto. Un Acapulquito estaría bien, ¿verdad? Sí. Por supuesto, les diré que yo tengo una historia ya de algunos años en esa ciudad. Sería un orgullo que estuvieran por allá. Excelente. Proyectos, bueno, nos hablaban de su concierto
lo que podemos ver. Sí, recientemente en YouTube fue el de Disney, que yo creo que ha sido uno de los más geniales. Tenemos también el de Star Wars, que está en YouTube, también maravilloso, porque logramos de alguna manera que nos apoyen personajes con el cosplay original, claro, con este permiso de Disney, claro. Y eso es importante, ¿no? Muchísimo. Le da mucho realce, y pues sí, son eventos de 1,300 personas. Yo cuando se iba a hacer unos días antes este evento, vino usted y vino la maestra, y nos hablaron de que fuéramos, pero fue un poco simpático porque resulta que ya no había boletos, ¿no? Fue tan exitoso que cuando fueron a invitar a las personas, cuando vinieron aquí a hablar con nosotros, pues ya no había boletos. Entonces, fue un orgullo y bueno, para mí fue un poco simpático también, ¿no? Pues sí. Por el éxito, por supuesto, ¿no? O sea, fueron víctimas de su propio éxito, para bien, sí, ¿no? Sí, y lo pudimos más o menos controlar en un estándar, porque cuando fue el de Star Wars, tuvimos un sobrecupo de 300. Aproximadamente. Entonces eran 1,300 invitados y sí hubo algunos detalles, no de orden ni nada, sino que Protección Civil nos quería cancelar porque decían son demasiados. Son demasiados, son demasiados. Mucho calor. Y... Sí, sí, sí. Pero las cosas normales. Por eso ahora tratamos de no pasar de 1,000. Exacto. Al respecto, ya tienen, cada año están haciendo un concierto. Inventamos algo. ¿Y tienen alguna primicia para nosotros? Sí, pues ya estamos montando algunas rolillas ahí que van a ir en el nuevo concierto. Cosas diferentes. Este año fue de Disney, los otros han sido de Star Wars. Pues no te digo, porque pues no te debo de decir. Es una media primicia, digamos. Sí, 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 pero ya habrá tiempo. Si hay buenas rolas. Excelente. Eso ya están terminándose de escribir, y algunas ya las empezamos a montar. O sea, va a ver bien. ¿Sí, chicos? Sí. Se les ve su cara de felicidad. Muy bien. Pues bueno, lamentablemente, como todo el tiempo nos pasa aquí, y precisamente hablando del tiempo, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho, profesor, chicos, profesor Antonio, que hayan venido, pero queremos, por favor, que nos envíen sus saludos, comentarios que quieran ustedes agregar a las cámaras, a sus compañeros. Vamos a tomarlo un poco con orden y vamos a pedirle al profesor que nos diga unas palabras y algunos saludos. Un cordial saludo a toda la comunidad de secundarias técnicas. Muchas gracias a nuestras autoridades por todo el apoyo, en especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas. Estamos aquí con muchas ganas. Perfecto, gracias. Bueno, envío saludos a los alumnos de la Secundaria Técnica 31, mis compañeros, y también a toda la comunidad de las Escuelas Secundarias Técnicas de México. Perfecto. Pues yo envío un saludo a la banda de música, a mis compañeros y a la Secundaria 31. Yo igual envío un saludo a todas las escuelas secundarias, especialmente a la 31, y pues que un comentario que quisiera hacer es que pues es muy bonito, si tienen una oportunidad como esta, aprovechenla, es una experiencia que probablemente te pueda cambiar la vida y tu perspectiva. Así es. Pues mi saludo también es para todos los que formaron parte de la banda, los que son de la banda, para toda la comunidad de la escuela Secundaria Técnica número 31, y gracias por la invitación. Igual que todos mis compañeros, un saludo a toda la banda de la Técnica 31 y a todas las escuelas secundarias técnicas más. Y ya por último, un saludo a todos los que nos están viendo. Muchas gracias a las autoridades por la invitación. Y bueno, aquí estaremos cuantas veces nos inviten. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, pues yo me despido. Mi nombre es Jacinto Arano, y a nombre de esta Dirección General de Secundarias Técnicas y de DGES Televisión, parte de DGES Media, los invito a que nos sigan sintonizando, a que sigan viendo nuestros videos, a que los compartan, a que nos den like y se suscriban, porque este canal es para ustedes, y como ya vieron, pues estamos aquí para ustedes. Nos despedimos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Próximamente nos vemos. Gracias.